Buenas, buenas, buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? El video lo estoy haciendo hoy, 25 de diciembre de 2019, así que feliz Navidad. Igualmente lo voy a estrenar el 31 de diciembre de 2019, así que feliz año nuevo. Y bueno, lo que voy a hacer, voy a continuar con la lectura anterior, para saber cómo nos va a ir como país para los años 2024, 25, 26, 27, acá en Argentina. Así que bueno, estoy tratando de mezclar, o tratando, estoy mezclando, posando mis energías hacia las cartas para que salgan. Estoy concentrando en el país. Y bueno, veremos qué sale. Vamos a juntar las cartas. La lectura es todo futuro. No hay pasado, no hay presente, es todo futuro. Todas las cartas que salen van a ser todas futuras. Y bueno, vamos a ver para mejor para todos. A ver qué sale. Bueno, mi regla para cortar con cualquier mano. Corto para la izquierda. Sí, corto. Corto. Entonces, empezamos. 2024, 2025, 2026, 2027. Vamos a acelerar un poco el proceso, vamos a leer de dos en dos. 2024, 2025, 2026, 2027. Bueno, veo buenas cartas, buenas positivas, me está gustando. 2024. Hay una carta de celebración, de festejos, de alegría, de compartir. Justamente el 3 de copas al derecho es esa carta. Esta carta en realidad es de fiesta. Esta carta en realidad es, cuando sale una persona, bueno, es una carta, digamos, de disfrutar. Si está conociendo a alguien, o algún amigo, alguna persona, algún amante, lo que sea. Justamente la túnica roja es el deseo, es el color del deseo. El disfrute, la verdad que el 3 de copas en el 2024 hay fiesta, hay alegría, hay buena señal porque tenemos una reina de bastos, reina de bastos, reina que muestra seguridad sobre ella, seguridad sobre que emplea trabajo, que emplea fuego, que emplea ganas de seguir adelante. Digamos, es una reina hecha y derecha. Siempre hablando como Argentina, igualmente también puede ser una figura gobernante, pero igualmente tenemos acá una reina, ¿no? Acá es una carta positiva que nos va a dar, no sé, tenemos un buen camino en el 2024, cosa que me pone contento, la verdad que es positivo con respecto a la actividad anterior. Seguimos. En el 2025 parece que hay algunas cosas que cambian. Acá, digamos que está el 5 de copas. La persona que se lamenta más lo que perdió que lo que obtuvo, que no se da cuenta de lo que tiene, solo siempre se lamenta lo que perdió. Así que es una carta de alguien triste, de alguien que no levanta cabeza. Sigue sin levantar cabeza porque acá hay un rey de copas, acá hay una figura paternal, una figura de un hombre. Invertida, este es el que toma malas decisiones, es muy diferente a lo que es reina de bastos. Rey de copas, digamos que acá hay malas decisiones, decisiones que pueden ser tomadas de una forma más sentimental, equivocadamente, obviamente. Puede ser una persona odiosa, puede ser una persona que marca malos rumbos, es un mal guía, no es una persona conveniente. Así que acá estamos en el 2025, no veo buen panorama por el momento. Faltan cuatro cartas más en cada uno. Salió el 2026. El 2026 empezamos a soltar cierto estrés, empezamos a liberarnos de ciertas cargas, empezamos a ponerle fin a ciertas cosas, cosa que esta carta es muy buena en el 2026, en el arranque del año del 2026, y la acompaña con la rueda de la fortuna, la rueda del movimiento, rueda de prosperidad, ¿cómo es? También es la rueda de la fortuna, aparte de que significa. El tema de la fortuna, el tema económico, significa en realidad es el todo de
las cuatro palos, es el de las copas, espadas, ¿cómo es? Varas y oros. Al salir la rueda de la fortuna es la rueda del movimiento, de cambio también. Así que acá en el 2026 empezamos a soltarnos, a liberar cierto estrés y empieza a haber un aire de cambio, cosa que está bueno. Y en el 2027 tenemos un buen arranque con un buen líder, caballo de espadas, como que unas buenas decisiones se han tomado. No puedo leerlo, esta carta dirigida a una mujer, porque no hay mujer. Este puede ser un buen amante, un buen compañero, una buena pareja, un buen chongo, como se dice hoy en día en Argentina. Pero al leerse para un país, digamos que acá tenemos una persona o tenemos una buena perspectiva para un buen comienzo. Pero la sigue en el 2027, estamos hablando de 2027, una carta que es bastante dura. El 8 de espadas, igual que en la tirada anterior, salió. Y acá de repente, como que a final de año, los fines de año, o de cada 4 años, como que de repente nos sentimos de vuelta atrapados, sin encontrar rumbo, sin encontrar salida, sin encontrar esa forma de salir, de liberarnos. Acá necesitamos ayuda. Acá el país va a necesitar de vuelta una ayuda de alguien para salir adelante. Seguimos. Bien, onda reina. Ah, oh, otros dos reyes. Perdón, 2024, 25, 26, 27. Y como dice recién, leo de a dos. 2024, 25, 26, 27. Bueno, vamos a poner los cartelitos acá. Acá. 2024, parece que va a ser un buen año para nosotros. Tenemos reina de espadas. ¿Teníamos reina de bastos? Tenemos la reina de espadas. Son muy semejantes. Es la misma persona. Es una persona que está guiándonos por un buen camino. Toma buenas decisiones. Sabe lo que quiere. Sabe dónde está parada. Es la buena guía. La verdad que son todas las virtudes. Está toda llena de virtudes. Encima nos guió tan bien que vamos a encontrarnos con la carta del mago, el mago que hace magia, el mago que es el creador, el mago que se conecta con lo espiritual y lo terrenal, el mago que tiene todas las herramientas para crear y salir adelante con todos los recursos. Así que acá en el 2024 nos vamos a saber encontrar bien. En el 2025 tenemos que en Argentina está perdida, ya, así te lo digo, la Argentina está perdida. Salió rey de bastos, me llama mucho la atención que salió dos reinas y dos reyes, derecho y invertidas. Bueno, rey de bastos, este es el que se equivoca, es igual que el rey de copas, no tan sentimental, pero este es el que se equivoca laboralmente. Es un mal guía, te desmotiva, te tira para abajo, te desgasta, te saca toda la fuerza, no es una buena influencia. La verdad que el rey de basto invertido no está bueno. En el 2025 el arranque es duro. Y el tema es que salió la carta de la carroza. Esta también es una carta de movimiento, igual que la fortuna. La carroza, digamos que es mudanza, pero puede ser que tanto mudanza como también puede ser de volver con éxitos, volver triunfante, volver triunfante de una guerra. La verdad que la carroza es una buena carta de un panorama malo en el 2025. Tiene una carta positiva. Seguimos acá. Acá hay algo muy, muy raro. Bueno, acá salió el 6 de oros invertida. Yo había leído esta en la anterior. Sí, ¿no? Sí, la leí. Que a mí no me gustaba porque este es el que o ayuda a la persona o el que se deja ayudar, o el que está pidiendo ayuda. Perdón. Al salir invertida, digamos que se está negando a ayudar o se está negando a recibir ayuda. O sea que acá hay algo, hay un rechazo. Puede ser que haya una negación de alguien o del gobierno que esté rechazando la ayuda de afuera. No quiero dar certeza, pero
Puede ser eso. Puede ser porque además venimos bien. Y quizás, o quizás también que venimos bien, nos negamos a ayudar a alguien, quizás. Y apareció la carta, que es otra carta de cambio, es otra, salió la carta de la muerte. La carta de la muerte es como se cortó acá, como quizás acá terminamos de hacer algo económico y le pusimos un fin para cambiar y empezar a tener una nueva visión, siempre en el 2026 estoy hablando acá. Así que en el 2026 puede ser un año clave. Veo muchas cartas. Acá como que hay una liberación, nos sacamos algo, un peso de encima. La carta de la fortuna, un cambio de rotundo. El 2026 me tiene muy intrigado. Y la carta de la muerte, de cambio, de terminar con algo y empezar un nuevo camino, de diferente forma. Seguimos, 2027. 2027 no lo veo positivo. Si este cambio puede ser que haya sido desacertado, pero bueno, 2027, sota de bastos, una mujer, ya no es más reina, se me acabaron las reinas. No, hay más, hay más. Sota de bastos, digamos que es una persona que se equivoca, que tiene el camino difícil, dificultado, que no es que trabaja mal, pero digamos que emplea mal. Su trabajo, digamos, es sota de bastos, la sota de varas es una etapa de de malos caminos. Porque si hubiese salido al derecho, sí, sí es una está le falta visión. Esta mujer le falta visión, le falta perspectiva, le falta un guía. Y sí que le falta un guía, pues salió el emperador, la carta del padre. El emperador invertido, y acá es la persona que en el 2027, como que acá perdemos de vuelta el rumbo, como que perdemos el dominio de las cosas, como que perdemos de vuelta el poder de poder controlar todo lo que nosotros manejamos, controlar cómo somos país. Así que acá yo veo un cambio rotundo por el momento, y acá pasa algo. 2026, 2027. Dos cartas. 2024, 2025, 2026, 2027, 2024, 2025, 2026, 2027. Bueno, veníamos con una buena línea en el 2024 y se me piantó, lo quemé. Tanto que me gustaba el 2024, salió la carta de la persona que se está quedando con algo impropio, que se está llevando los logros de otro. El 7 de espadas no es una buena carta, es una carta negativa. Hay que tener cuidado a finales de 2024, a ver quién es esta persona que se está llevando los logros, se está llevando algo, los recursos de la Argentina. Así que acá hay algo sospechoso. Y lo continúa con otra reina de oros, al invertido. Así que acá hay una persona que está tirando para abajo, se está llevando algo económico, se está llevando. Hay algo que no me gusta. En el 2024 arranca muy bien, arranca victorioso, me encantaron esas reinas y ese mago. Y al final del 2024 hay algo que pasa, algo se llevan, algo nos quitan. Y puede ser que sea económico, porque después en el 2025 sigue la negatividad, sigue la carroza. Sigue la negatividad, pero hay un cambio. Hay un cambio porque acá hay movimiento, hay una mudanza, hay un cambio, hay una nueva visión de cómo manejar el país. Y Argentina acá salió la carta de la pareja, hay una unión y la estrella, una unión y estamos conectados tanto lo espiritual como lo terrenal. Venimos bien acá en el 2025, hay una corrección de esta pronta negatividad del 2024 al 2025 y hay una unión. La verdad que yo veo una unión, una pareja, salió el 2 de copas,
al derecho y salió la estrella al derecho. La estrella es el alma, es la conexión, son dos cartas positivas. Y nos soltamos, nos liberamos de un peso, de una carga. Salió la carta de la fortuna, de cambio, de mejoría. Acá hay una carta que me deja más o menos intranquilo, como que acá nos estamos negando a recibir ayuda o a dar ayuda a alguien. Y se da un quiebre, se da un cambio. Se da como que acá en el 2026 hay algo que va a pasar. Nos vamos a... Justamente salió la carta de la religión. Puede ser que nos peleemos otra vez con la parte religiosa, con los católicos. Salió el hierofante, salió la carta de la religión, la carta de espiritual, la carta de que vos te conectes con tu religión, pero salió invertida, como que no estás conectado con ellos y estás visionando mucho y logrando poco, estás imaginándote un montón de cosas, estás haciendo mucha perspectiva de muchos proyectos y no termina de concretar, no las concreta. Este es el ilusionista, el que ilusiona pero no concreta nada. Y seguimos al 2027. El 2027 trata de concretar esas ilusiones, trata de concretar esos proyectos, pero de vuelta se siente atrapado, se siente con el 8 de espadas y veo que de vuelta volvemos a caer en el 2027 con problemas. Y al final apareció el as de copas. El as de copas son comienzos. Todos los ases son comienzos. La salida de derecho es muy positivo. Menos mal salió positivo. En el 2027, al final del año del 2027, digamos que acá va a haber un comienzo. No es que es un comienzo amoroso, porque no es una persona, es un país. Pero es un comienzo, un nuevo comenzar, un nuevo... una nueva perspectiva, una nueva conexión, una conexión con lo espiritual, porque justamente es copas, es agua, y salió la luna. La luna no es una buena carta, es una carta ni mala ni buena, es una carta que para yo decirte que el nuevo comienzo hay que llevarlo con cuidado, hay muchos peligros, hay mucha oscuridad, hay mucha negatividad. Obviamente que hay gente que quiere volver al sistema anterior, al sistema donde puede sacar provecho. Y obviamente que nosotros como país tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucho cuidado en no volver a pisar los talones, a volver a los, ¿cómo es? A repetir errores. Así que la luna acá yo lo veo como advertencia, como acá en el 2027, como al final del 2027, como diciendo, tené cuidado, no te confíes con este as de copas que te va a aparecer y te va a dar un empuje, un nuevo aire para un nuevo comienzo. Un fresh start, como dirían en inglés. Bien, veo una línea, la verdad que veo bastante línea, veo que tenemos muy buenas cartas al comienzo de 2024 y caemos rotundamente de vuelta, hay problemas, surgen problemas con alguien que se quiere quedar con algo ajeno. Tenemos malos guiadores, acá hay muchos reyes y reinas, hay malas influencias, como si no supiésemos. Y las cartas siempre que vienen positivas, siempre vienen de los jóvenes, por lo que veo. Acá hay un joven que es positivo, acá hay una conciliación, acá hay una unión, una conexión, acá hay un quiebre en el 2026. Y acá hay otro guía que nos tira para abajo en el 2027. Acá aparece alguien que no nos lleva por buen rumbo, por buen camino. Así que bueno, me da una idea a mí de cómo va a ser el 2024-2027. La verdad que nunca va a ser fácil salir, siempre nos va a costar. Pero nunca, nunca hay que bajar los brazos. Y es más, no hay que bajar los brazos en estos 4 años para tener este buen futuro de 2024, que tenemos un buen comienzo. Como siempre digo, el futuro siempre está en movimiento. Las decisiones que tomemos hoy repercuten en el futuro, va cambiando, las energías cambian. Pero bueno, el futuro que está acá
es según el presente de hoy. De hoy, que es 25 de diciembre de 2019. Feliz Navidad. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho la lectura. Me quedé sin voz. Suscríbanse, si no, denle like. Si te gustó el video, dale like. Y bueno, los espero hasta la próxima. Muchas gracias.